Good evening. Good evening. 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 How are you today, everybody? How do you feel? Yes. Do you feel fine? Are you okay? Are you tired? ¿Están cansados? Are you tired? Vaya, a todos les voy a preguntar, how are you? Y alguien me tiene que decir una respuesta, ¿ok? Reina, how are you? Very Very nice. Guadalupe, how are you? nice. Lady. Very good, very good. Okay. Lady Marelli, how are you? Great. David, how are you? I'm fighting. Moises Enrique, how are you? Very good. Lucia Millet, how are you? I am. Monica, how are you? En Alfredo, are you there, Alfredo? Dice que está comiendo el día, la sobre Aquí nos toca escuchar cosas. Okay, Alfredo, porque él pide permiso para entrar así de oyente y luego se incorpora, por eso es que siempre le pregunto. Okay, I'm preparing. The ones that are coming in this moment, Luis Ramírez, Mr. Rafael. Como que está en otro escenario hoy, va. estoy en la sala. Ajá, lo veo, no, así se mira más claro. Generalmente en mi cuarto lo hago, ahorita estoy en la sala. Ah, sí, se mira, quizás la luz, hay más luz ahí. Hay más luz, un poco más. Ajá. Vamos a silenciar ahí. Ahí mito. Sí, pero se le había activado el micrófono. Okay, so good evening, everybody, the ones that are coming in this moment. Good evening, everybody. Say good evening. Good evening, good evening. Good evening, everybody. Evening. Contéstenle a Rafael. Bueno, a mí no me contestaron, pero también a Rafael. Bueno, uno sí. Ajá, vaya otra vez. Good evening, Rafa. Good evening, Rafa.
Good evening, my friend. Un compañero mío de la escuela así le dice siempre a los alumnos. Hello, my friend. Okay. It's time to begin. No sé si va a entrar alguien más. ¿Quién es? ¿Quién quiere hablar? Sí. Jenny ya vino, ¿vale? Hay dos que no han entrado, pero no doy quiénes son. Okay, guys, let's begin. Bueno, la clase de hoy tiene poca práctica en lo que se refiere a PowerPoint, pero sí en el manual. Okay. Así que si vieron la presentación que les mandé, solo había vocabulario, no habían ejercicios. Okay, let's begin. Okay, the topic for today is daily routines practice. And the objective is express ideas using daily routines. Continue with the daily routines. Okay, first we are going to practice the days of the week. Then the months of the year. Okay, I don't have many students, so everybody is going to say the days of the week. Okay, days of the week. Everybody repeat. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay, I say very quickly again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, les voy a dar dos minutitos para que los repasen ustedes solitos allí y luego les voy a preguntar uno por uno. Okay, dos minutitos para que lo digan solitos.
Okay, let's begin. Let's begin. Reina. Reina Abigail. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, here is Tuesday. Tuesday. Repeat, Reina. Tuesday. Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 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 Tiene que sacar la lengua entre los dientes y a la misma vez después echarla para atrás. es un movimiento algo Thursday. Rápido. Va. Thursday. Ajá. Que esta TH es una como así, ¿verdad? Thursday. Lo mismo Saturday. Que en thank you, ¿verdad? Lo mismo que en thank you. Thursday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Repite again, Reina. But in with the microphone. Okay. She's repeating, but not with the... Okay, Marco. Read. Say. Yeah. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, only two observations. Here is Tuesday, Tuesday, and here Tuesday. Is Friday. It's Thursday. No, Thursday. ¿Lo digo bien? Sorry, but it's Tuesday. Wait a minute, please. Tuesday, wait a minute. Tuesday. Now, Reina Milagro. Sunday, Monday, Tuesday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Is Saturday or Saturday? Repeat, Reina. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. No, repeat after me. Repeat after me. Okay. Tuesday. Thursday. Tuesday. Tuesday. Vaya, la U es una IU, ¿verdad? Tuesday. Algunas veces las vocales suenan como igual que en el español, pero unas veces hay que suenan como en el abecedario, ¿verdad? Entonces esta es suena como you, y no la e no suena, Tuesday, como que esta fuera una i y una u, ¿verdad? Tuesday. Wednesday. Esta E tampoco suena, sino que usted dice Wednesday. Wednesday. Aquí es Thursday. Thursday. And Friday. Friday. Repeat. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay, thank you. Now next is Moises. Hello. Say the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Okay. Only here is Monday. 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 Y esta que creo que todos tuvieron problemas y puede ser que sigan teniéndolo. Esta no suena como U, sino vaya, por ejemplo, cuando usted dice el número primero, dice first, first. Entonces hay un sonido que antes de una vocal, antes de la R es R, R. No suena como una vocal en sí. Entonces, como la TH suena sacando la lengua entre los dientes, así, ¿verdad? Así como usted pronuncia thank you. Thank you. Tiene que ser la lengua entre los dientes, porque si usted no pone la lengua entre los dientes, no le suena ese sonido. Entonces, esas como Z, ¿verdad? Y el sonido de R juntos es Thursday. Wait a minute. Thursday. Practiquen ese día, solo ese día. Thursday. 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 Okay, continue with David. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Excellent. Okay, excellent, excellent. Thank you. Now, continue, lady. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good. Okay, Luisa Ramirez. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sorry, here is Tuesday. Okay, Tuesday. Yes. Only that. Continue, Victoria. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, good, Victoria. I noticed that you have good pronunciation. Thank you, teacher. Jenny Marisol. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And now Luz Yamilet. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Excellent. Fredo. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Only this, right? Thursday. 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 Okay, next is Guadalupe. Days on the week.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, Friday, Saturday. Zulma? Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good, Zulma. Maria Edith? Day of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Monica? Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, thank you. Now I want to repeat once again, okay? Sunday, 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 Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. Okay, now let's practice the months of the year. Okay, month of the year. Month, 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 month of the year. Month of the year. ¿Verdad, Rafael, de que usted se había salido? Sí, me quedé sin carga la computadora y la conecté. Pero ahorita ya estoy teniendo. Ajá, porque si no le pregunté. Month of the year. Month of the year. Repeat, everybody. January. 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 February. February. March. March. April. April. May. May. June. 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 July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. 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 January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, only Rafael. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, Rafael. A todos les he hecho correcciones. Okay, no se vayan a enojar. Okay. Here is April. 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 Ajá. May. 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 August. August. Okay, repite again, Rafael. January, February, March, April. No, April. 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 Pro, pro. April. April. Mm-hmm. May. 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 June. No, June. 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 July. August. August, 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 September, October, November, December. Okay, now, Marco. Marco. Months of the year. January, February,
March, April, May. No, April. April. No, pro. Es una P, ¿verdad? April. April. Wait a minute, please. Lo voy a poner aquí en Google para que lo escuchen. April. Digo que este de este sonido lo hace así como más así como romántico, ¿verdad? April, 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 okay, January, February, April. March, April. Ajá, continue. May. April, May, May, June, 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 July, July, August, 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 September, September, October, October, November, December. Vaya, ahora cada uno de ustedes me va a decir solo en el mes que nació. Solo ese me van a decir. Okay. Reina. ¿Claro? ¿Reina qué? Reina Abigail. September. Baby. Ah, pues, no. Pues me digan. Ay, han de estar en el volado, te dije. ¿Cómo es? Ok. Fíjese que estaba Baby y se me fue. O sea, y apareció Luisa. Ok. Vaya. Baby me dijo. October. Ah, October. Ajá. Para que no se equivoquen las dos reinas, entonces allá dígale a Abigail y a mi Mili. Y a usted Vivi. Ajá, también. Ok. Es que como ella siempre es la que me aparece, reina es la que me aparece siempre, reina Abigail me aparece siempre primero. Vaya, pero ya le voy a decir, ok, solo Abigail. Y en you, Vivi. Ok. Bibi. June. Moisés. September. Lady. May. Luisa. October. Lucha Milet. No sé si me evadí uno. Jenny. Sí, teacher. Your mouth. Okay. January, February. No, no, Jenny. Solo me tiene que decir el mes que usted nació. Okay, November. Ah, November. Luz. May. Guadalupe. January. Rafael. July 22. Ah. July. That case, 22nd. Okay, 22nd. Hey, Marco? January. Zulma? December. Maria Edith? October. Monica? January. Ay, nadie nació en mi mes. Nadie dijo February.
Nadie. Fíjense que bastantes de ustedes nacieron en enero. January, dijeron bastante. January. Ok, February, nobody. Yo nací el día del amor. Okay. That is February 14th. Ustedes van a saber si nacieron el primero de enero. ¿Eh? Hicieron sufrir a su madre. Ok. O a finales nacieron. Así, Zulma, por ejemplo, ¿qué número era? El 22. Ah, 22nd, igual que Rafael. 22nd. Uh-huh, 22nd. Ok, continue. Daily routines at home. Ok, esto ya lo vimos, pero solo vamos a darle una repasadita en la pronunciación, ok. Everybody repeat. Get up. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Take a shower. Take a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. 3 times routines. Exercise. Listen to music. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go dancing. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Household chores for teams. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Other time expressions, ok. Cuando decimos las actividades que hacemos, no importa si es en la casa o en la empresa, podemos acompañarlas con una de estas frases, ok. Other time expressions, ok. Por ejemplo, you say, I exercise every day. You listen to music once a day. I play football twice a week. She goes out for dinner 3 times a month. She goes dancing on Saturdays. She takes a nap once a day. My sister reads once a month. I go to the movies every Sunday. I visit friends every weekend. Okay, what do you say every day? Todos los días, right? Once a day. Una vez al día, right? Twice a week. Dos veces a la semana. 3 times a month. Tres veces. Ajá, al member. On Saturdays. Ajá, el sábado. Once a day. Un día. Ajá, una vez al día. Once a month. Una vez al mes. Every Sunday. Todos los domingos. ¿Va? Todos los domingos. Every weekend. Todos los fines de semana. Vaya, entonces cuando usted dice una vez, va a decir once. Y depende si es una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, o puede ser una vez al año, ¿verdad? Entonces dice once a day, una vez al día. Y si dice once a week. Dos veces al día. No, once. Una vez a la semana. Ajá, en once a month. Una vez al mes. Once a year.
Una vez al año. Ajá, ok. Twice son dos veces. Okay. Dos veces. Es decir, twice a day, twice a week, twice a month, or twice a year. ¿Cómo diría dos veces al mes? Twice a month. ¿Cómo diría dos veces al año? Twice a year. Okay. A partir, once, una vez, twice, dos veces, pero a partir de tres ya se dice three times. Se dice el número y la palabra times. Por ejemplo, ¿cómo se diría seis veces a la semana? Six times. A week. Okay. Six times. Cinco veces al día. Five times a day. Okay. ¿Cómo diría los domingos? Okay, on Saturdays, los sábados. ¿Y los domingos? On Sundays. Okay. Say, so I exercise every day. You listen to music once a day. I play football twice a week. She goes out for dinner three times a month. She goes dancing on Saturdays. She takes a nap once a day. I go to the movie. Once a month. I go to the movies every Sunday. I visit friends every weekend. Ok, esto también ya lo habíamos visto, pero hoy lo vamos a aplicar ya en las actividades. ¿Se recuerdan ustedes que yo les di a ustedes hace dos clases un listado algo largo de actividades? Vaya, entonces sáquenlos por ahí porque los vamos a estar ocupando. Ok, pero más aquí por una actividad les he puesto esto, pero eso ya lo vimos. Ok, solo lo he puesto para que ustedes lo tengan a la mano de referencia al momento de hacer el ejercicio. Ok, solo se lo estoy mostrando para que lo vean. Ok, now let's go. Let's go to the manual. Vaya, ustedes ayer hicieron esta actividad. Yes. Ajá, no sé quiénes. No pudieron haberla hecho, pero sí, todos lo hicieron. Ahora bien, yo no sé cómo usted lo copió. No sé cómo lo copió. Pero, independientemente cómo lo copió, este día, en este momento, usted me lo va a decir en oraciones. Vaya, por ejemplo, aquí donde dice name, escribió, por ejemplo, escribió Zulma. ¿Qué le dijo Zulma? ¿Qué dijo Zulma? Dígame lo que les dijo a ellos, Zulma, ayer. No pude entrar, teacher, porque se me fue la señal del link. Ah, vale, entonces vamos a poner otro de ejemplo. Vamos a ver a quién. María Edith, por ejemplo. María, ¿qué les dijo a ellos en esta actividad? Ah, no, acuérdese que ayer a mí me fallaba el audio, no le dije nada, señor. Ah, no le dijo nada, vaya, entonces todavía no logró que me diga nadie. Vaya, Marco, ¿usted? ¿Marco? No, yo no lo terminé. Marco. Uy. O sea, que usted sí, no les dijo nada. No. Vaya, entonces quizás vamos a volver a entrar. Vamos a volver a hacerlo entonces. Vaya, fíjense bien y lo van a hacer de un solo. Lo van a hacer de un solo. Van a entrar seis de un solo. Ajá. ¿Yes? Yo lo completé, creo yo. My name is Rafael. Sí, nosotros lo terminamos. In voice in the system. Nosotros también, dicho. Estaba durmiendo y ya no lo terminé. I received invoice in the system. ¿Qué? Daily activity. Ajá, pero como era de sus compañeros, ¿verdad? Vaya, ahora bien.
la actividad y vamos a volver a entrar porque usted le va a decir a los demás, ¿ok? Pero no va a poner como nos puso ayer. No, van a entrar a como a diferentes. Teacher, no, le digo porque como algunos sí lo hicimos, entonces ya tenemos lleno ese cuadro. Jenny era mi compañera y Luisa creo que era la otra. No, ustedes van a entrar solo para que los que le faltan lo llenen. Ah, bye. Teacher, el grupo que hizo de nosotros lo completamos. Sí, pero con los que van a entrar son los ayuden las que lo llenen, pero de todas maneras ustedes van a hacer lo siguiente. Yo solo quería agarrar un ejemplo para ver, vamos a ver quién sí lo hizo, porque yo quería poner el ejemplo. ¿Quién sí lo, sí, quién lo dijo? Sí lo dijo. ¿Rafael, usted? Vale, entonces sí, pongamos aquí Rafael. Voy a poner el ejemplo de Rafael, nada más. Rafael. Vaya, ¿qué les dijo usted a sus compañeros que era su actividad? Daily activity. I receive invoice in the system. Ajá. Vaya, entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Lo van a poner así, ¿verdad? Ayer, usted quizás lo escribió como él se lo dijo. Pero sí, como hoy lo va a reportar, usted lo va a decir como que usted lo está diciendo de él. Mm. ¿Ok? Vaya, entonces va a decir Rafael receives invoice in the system. Invoice in the system. Ok. Entonces, ahora lo va a poner como que usted está diciendo de Rafael. De Rafael receives invoice in the system. Yo creo que aquí sería invoices, en plural, va. Uh-huh. Voy a corregirlo. Ok, Rafael. Receives invoices in the system. Y los que lo habían dicho que así en forma personal, que se cepillaban los dientes, por ejemplo, cámbienlo a uno también que sea de solo la empresa, ¿ok? No, yo estoy molestando, ¿verdad? Yo no sé si dijeron eso, pero ustedes solo lo van a aplicar a la empresa, ¿ok? Yes. Teníamos otro ejemplo, ¿verdad? Alfredo Cornejo, Container Load. Container. ¿Y eso era qué? Personal. Bueno, personal. Solo pongo este ejemplo para que ustedes vean cómo les va a quedar. O sea, Rafael dijo, I receive, ¿verdad? Uh-huh. Rafael dijo, I receive invoices in the system. Y sí, usted, como sí, me lo va a decir en la clase, usted ya no va a decir, I receive, porque usted no es I. ¿Qué va a decir de Rafael? Entonces usted va a decir, Rafael receives invoices in the system. Porque ya es de Rafael, ¿verdad? Ya es una tercera persona que usted va a hablar, ¿ok? ¿Está claro cómo es? Entonces, usted no sé cómo lo tiene, pero si no lo tiene así, cuando lo puede escribir abajito del cuadro, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se le dice? De parte de él. Ya de él o de ella, si es una compañera de ustedes. ¿Está clara la actividad? Esta es la primera que vamos a hacer así. De allí las otras las vamos a seguir haciendo así. Entonces, si esta queda bien, ya las demás no les va a costar. O sea, que en este caso todos seríamos terceras personas, menos nosotros mismos. Ajá, cabal. Porque si usted habla de usted dice, ay, ¿verdad? Ay, receive, I cook, I type, I write. Pero si ya habla de otra persona, ya es una tercera persona, ¿verdad? Entonces, ya tiene que usar el verbo correctamente en tercera persona. ¿Ok? ¿Está claro? Okay, let's go. Me va a quedar un grupo solo de 5, porque solamente son 17 los presentes. ¿Ok? Ah, no. Mejor dicho, 2 me van a quedar de 5, porque Jaimito solo está de oyente hoy.
Reina Milagro. What is the mistake? Nos quedamos fuera. No, no, yo lo saqué. Es que nos... yo puse tres, pero quizás decía cinco. Ajá. Entonces no hay una forma de cómo corregir eso así. Entonces, ni modo, tuve que sacarlos. Vale, sí, ahorita vale. Todos van a salir. Hello. Hello, hello. Hola. Hello, hello. A ver quién se me escapó. Solo dice ya ahorita. Va, es que fíjense de que no sé, pero quizás decía cinco y yo miré que decía tres. Entonces, pues lo voy a volver a hacer ahorita. Soy. Sí, cinco decía. Solo son tres grupos. Okay. Say invoice in the system. Rafael. Mm-hmm. López. Mm-hmm. Say invoice in the system. Viene la teacher. Pero como solo es del trabajo, ¿verdad? Ajá. Sí, del trabajo. No sé qué poner. Bueno, entonces la primera sería marcar la entrada. Ah, sí. ¿Y eso? A mí me sale dial in. Ajá, dial in me sale a mí también. ¿Cómo? ¿Así? Así como se escucha, dial in. Al. Dial. Y el espacio IN. Dial. Así. N. L. N. De niño. Dial y dial. N. Ah, no se le puede olvidar usar el verbo en la tercera persona.
Every day. Every day. Ya completaron los demás. Siguiente. What's your name? ¿Cuántos le faltan a usted, Moisés? Ahorita tengo, bueno, los del otro grupo que estuvimos ayer ya, ya los tengo ahí. Solo eso sería, ¿verdad? Sí, solo para completar. Está. Hoy hay que pasarlas a la oración que dejo ahí. No, pero ella está en máquina. Ajá, sí. Y eso es la actividad que yo hago. So, coser, porque es coser, va. Pero ese es mi puesto, el sewing operator, pero la actividad sería, I do facing. Operación, no, sería, no como, sería como join face, porque ajá, así se le llama las dos caras, no sé, join face. Ajá. No sé. Join entonces, panels. ¿No que sí? Join panels. 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 Join panels. Dice que unir paneles es join panels. No se le puede olvidar usar el verbo en tercera persona. Join panels. Entonces sería. Join panels.
Ya estarían todas, ya. Yo creo que se ya. Are you ready? Are you ready? Casi. Y a Jenny no le preguntaron. Ni a mí no me preguntaron. A David. Vale, pues yo. My name is David. De. Are you Solo ready? Faltaría González. No lady. Ready. Lady. No, not ready. Lady. Falta lady. To check the quality. Lady is missing. Falta. Lady. Hello. Lady. Lady García. I paste logo and pat pants. Mm-hmm. Lady García. Sí. I paste logo and You paste the logos. Sí. Okay. Entonces sería she. She pays. She the pays. Logo. On the pants. Porque va sobre el pantalón. Uh-huh. Logos, vaya, ahora como todas las mismas actividades son de todos, ¿verdad? Ahora chequen si usaron bien el verbo y la pronunciación. Pónganse de acuerdo cómo lo van a pronunciar. Sería... Sería lo mismo casi que lo que yo puse. El sería lo mismo todo el día. Ajá, pero sí. Estaríamos hablando que yo utilizo máquina. Entonces, sí. Ayúdenme a madurar la idea. Nos va a ayudar, teacher. ¿Cómo vamos? ¿Mal? ¿Bien? Voy a coser todo el día.
No, porque esa ya está en. Okay, his, only his... Monica is missing the third person. O ella. O ella corre. Cleaning. She cleaning. Ella corre a cubrir. Mónica. En tercera persona, dice la teacher. Sí, clean. El verbo no está en tercera persona. Sería cleaning. Ajá. ¿Sí o no, teacher? ¿Por qué sería cleaning? ¿Por qué tendría que ser cleaning? Cleans. Porque el verbo tiene que estar presente, en tercera persona. Estamos viendo el presente simple. Acuérdense. Sí. Vaya ahí, corrijan el verbo. Correct the verb. De Mónica. No va. She cleans. Así, teacher. ¿Cómo era este verbo? Yes. She cleans. Yes. Yes. She cleans. What? She cleans, pero no she clean. She clean. She clean. ¿Qué sandía? She cleans machines. Plural. Machine. No, it's singular. No, it's machines in plural. Machines. Cuando se habla una palabra en general, siempre va en plural. Okay, okay. ¿En Reina Milagro? Ahora, Reina. Reina no quiere decir qué es lo que hace. Yo les dije que corro a comer todos los días. Es lo único que me gusta. Reina Milagro, por favor, colabore. Ya les dije que comer, eso es lo que más me no, gusta. No, eso no se va a poner. No. Hay que decir lo que hace usted como trabajo. Reviso las prendas. How do you say that in English? Reviso las prendas. Quiero ver. Entonces sería she. She. No. No. Vaya, allí no. Sería it. Ustedes no van a usar ni she ni he porque, como aquí tenemos que decir el nombre. Claro. Tenemos que decir el nombre. Ya no van a usar un he. Entonces, porque solo va a decir el nombre. Esa es otra corrección. No, entonces, ¿cómo pensamos que le habíamos puesto aquí? No, porque es que usted no me lo va a enseñar, usted me lo va a decir. Entonces. En oración tenía que ir el nombre también. Sí. Entonces, pero ya, en vez del sujeto. Sí, es así como yo les puse el ejemplo, que solamente aquí ya ponía solo el verbo, como complementando la oración, ¿verdad? Pero como a usted les va a costar, así dejen. Al momento de decirlo, dicen el nombre. Solo eliminaría más. Uh-huh. En el caso de revisar. Reina, revisar las camisas, check, el verbo check, check shirts. ¿Es tercera persona? Revisar. Check. Third person. ¿Tercera persona cómo es? Ajá, eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Ahorita se los dejo de tarea. Thank you. Hello, are you ready? Yes. Are you ready? Hola, hola. Are you ready, yes or no?
Okay, let's begin. Vaya, necesito que estén todos listos rápido. Vamos a ver. Si en un lapso de 10 minutos no hemos terminado, así la vamos a dejar. Pero ustedes rápido, ¿ok? Voy a enfocarme en la pronunciación del verbo, ¿ok? Así que, por favor, ahí hagan énfasis. Énfasis, ¿ok? No, no medio lo pronuncien, sino que pronúncielo bien. Ok, begin, Mr. Rafael. Here is say name Rafael. Here is say invoices in the system. Second, Carolina Valle, she checks the quality. Victoria Alfaro, she joins panel. Alejandro Cornejo, name Alejandro Cornejo. He loads containers. Y cinco, Lady Garcia, she sticks logos in the pants. Okay. Lady? Es lo mismo que dijo el compañero. En el mismo grupo estaba. Ajá, Tammy. Bye. Lady? Hi. Say your sentences. Okay. Alfredo, he loans counter. Carolina, she reviewed the product. Wait a minute, please, wait a minute. Vaya, solo me va a decir el nombre, no me va a decir he. Okay? Ok, porque como aquí no sabemos quién es, pero no puede decir dos sujetos. Okay. No, porque si usted dice el nombre y dice he or she, son dos sujetos, ¿verdad? Entonces solo dígame el nombre, no me use el he. Porque como no sabemos de quién es, necesitamos saber el nombre, ¿ok? Okay. Continue. Alfredo loans counter. Carolina review the product. Guadalupe Valle. Sings. Audit clothes. Stick logos on the pants. Okay, thank you, Guadalupe. Dice Alfredo Cornejo, Londis Container, Lady Garcia, stitch logo on the pants, Rafael Ernesto, el revive and voice in the system. Ay, Victoria, el Jones Panel. Okay, maybe Rafael receives. It's the receives, right? Receives. Uh-huh, receives. Luis Jamilet? Luisa Ramirez, the eye in every day. Perdón, perdón, me confundí, teacher. Allí no le capté la actividad. Sí, me confundí. Dice Luisa Ramírez, marks the entrance every day. Uh-huh. Emilet, create menswear. Mónica Erlinda, cleans my chains. Marco Mendoza, sew all days. Y con el quinto quedamos pendiente. Ok, Mendoza, who is Mendoza? Sows of days. Okay. Who is Mendoza? Mendoza, Mendoza, Mendoza. Let me see who. Ok, no encuentro quién es el de apellido Mendoza. Quizás no le ha puesto yo, en teacher. El perfil. Mendoza. Okay. Yo, teacher. Vaya, ahí el verbo es sews. Sews. Okay, el verbo coser es sew. Sew. Y en tercera persona, sews. Sews. Okay. Sews.
Okay, only that. Continue, Reina Abigail. Jaime, he knew the security police. Alfredo, loaded the containers. Maria Edith, stick the man. Y Rafael recibe invoice in the system. Vaya, las oraciones las digo, pero en ninguno me usó la tercera persona, Reina. Ok, tiene que pronunciar esa tercera persona. Ya sea si sea S, Z o IZ. Ok. Please. Jenny. Bueno, yo tuve problemas porque me sacó, me salí, no sé, me sacó de la, del grupo y no podía entrar. Y solo ¿quién la sacó? No, como se sal, no, quizás se salieron porque varios creo que estaban escribiendo que no podían entrar después. No, solo fue usted y otra persona. Que no, no. Okay. Ajá. Y cuando yo entré, ajá. Pero aclarando. Solo logré copiar uno. Aclarando, cuando es así es el internet, ok, porque okay. Leí los mensajes y sí, no soy yo, es el internet, ok, así cuando, yo les he explicado a algunos que cuando se salen así, vuelvan a intentarlo, esperen unos segunditos y vuélvanlo a intentar, porque a veces son bajones de internet y en el momento no les permite entrar, pero cuando ya se restablece, ahí ya pueden volver a hacerlo. Y si se fijó, pudo entrar después. ¿Verdad? Entonces, solamente así les digo, tengan paciencia. Cuando les pase eso, porque en sí no es culpa mía. Ok. Continúe, Marco. Ay. Luisa Ramírez. Marks the entrances every day. Luz Jamilet creates menswear. Mónica Erlinda cleans machines. Marco Mendoza, he sews all day. Reina Milagro, check shirts. You're right. Okay, continue, Zulma. Quickly, please, quickly. Necesito que lo hagan más rápido, quickly, please. Zulma Elías, you stick back. Reina, close, sleep on the shirt. María Ortega, pass a leave. David, send email. Jenny, the color of the front and wear less to pants. Okay, Luisa Ramírez. Luisa Ramírez marks the entrance every day. Luz Jamilet creas menswear. Mónica Erlinda creas machines. Marco Mendoza sew all day. Okay, thank you, Victoria. ¿Me alcanzan a escuchar bien? ¿Está lloviendo? ¿Sí me escucha? Yes. Bueno, Rafael Ernesto López, he receives invoices in the system. Alfredo Cornejo, loads containers. Guadalupe Carolina Valle, checks the quality. Victoria Alfaro, joins panels. And Lady speaks lowest in pants. Very good, Victoria. Excellent. Alfredo? My activity is container loading. Rafael Lopez received invoices in the system. Carolina Valle checks the quality.
Victoria Alfaro, Jones Panel, Lady García, sticks logos on the pants. And that's it. Okay. Ya se terminó el tiempo. Solamente voy a escuchar a alguien que quiera decir lo que sí quiere participar. Okay. Who? David, Mónica, Reina Milagro, o María Edith? Nobody? Okay. So continue with the next activity. Okay. I need to do something that, because I see that in this moment, you are tired. I see that you are tired. Okay. Remember that yesterday we studied about the yes, no questions, and I explained that we use do when we ask the questions for I, you, we, and they. But here, when you ask the question for she, you use does. Okay, does. For example, you say, does she ask for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? And the answer is the same, but here you use the auxiliary does. You say, yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Okay, complete here. Here you have the answer, but you don't have the question. Okay, write the question. Okay, do it, please. Mientras están llenando esto, voy a pasar asistencia, ¿ok? Adriana, no. Alfredo. Present. David. Present. Guadalupe. Present. Jaime, okay. Jenny, present. Lady, present. Wait a minute. Oh, ha hecho una actualización en el sistema. Okay, continue. Luz Jamelet. Present. Manuel, hoy si no, no visito Manuelito. Marco. Present. María Edith. Present. María Luisa. Present. Y Moisés. Present. Mónica Arlinda. Present. Rafael. Present. Present. Reina Milagro. Present. Reina Abigail. Present. Zulma. Present. Victoria. Present. Estoy leyendo el mensaje, Reina Milagro. Ajá, a mí me escucha bien, Reina. Vamos a leer otra vez el mensaje aquí.
Me, ¿y los demás me escuchan bien a mí? Sí. Yes, teacher. Ah, es que por aquí me está escribiendo Reina que no me escucha. ¿Y allí donde ustedes están está lloviendo ya? Aquí no. ¿En la no. 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 Acá en Opico no. Aquí en Armenia no. Tampoco. Colón tampoco. Soy así. Acá ya va a llover. En el Congo no. Congo. ¿Cómo se llama el otro? Chalchuapa. Ya casi. Está como que quiere llover ya. Ahí en Chalchuapa solo se pasan un brillito y ya están en Guatemala, va. Sí, teacher. Me gusta la yuca con chicharrón. Vivo cerca, donde la hacen. La última vez. Una excursión, teacher. Cabal. De que de estos cursos nunca se llega a conocer uno. Ustedes sí, pero con los teachers casi no. Vamos al Tazumal. Yo una tan sola vez fui al Tazumal en una excursión y me comí $1 de fritada de yuca y todo el mundo, yo vi que compraron $1 y se lo comieron entre 3, algo así, y yo me comí $1 yo solita y me gustó tanto que me compré otro dólar. ¿Frita o sancochada? Sancochada es más buena. Pero tiene que llevar chicharrones, teacher. Sí, y no sí. La yuca. Ajá, sí, sí, llevaba. Eso, eso. Fíjense que yo nací en la ciudad de la yuca. En realidad no es Chalchuapa. Ustedes nos robaron nuestra... nuestra receta, díganle, teacher. No, no la receta, sino que la, como decir, la ciudad del, porque antes era, es mexicanos. Mexicanos. Ah, mexicano. Nunca han oído ustedes de que así le decía, mexicanos, la ciudad de la yuca. No, nunca. Oh, I don't know. Quizás ni conocen mexicanos, va. Ay, Dios, ni salgo. Oh. ¿En mexicanos vive? No, yo no vivo en mexicanos, pero ahí nací. Mm. Yo estudié un año en mexicanos. Ah, pues sí, ya saben que es mexicano. Ah, pues antes, cuando yo era niña, ahí, hace miles de años, allí era venta de yuca, pero la daban con fritada. Fritada es lo del Concorda. Yes. Ya me dio hambre, teacher. A mí también. Ay, no, ya no hablemos de eso. Ok. Van a perder la dieta. Yes. Perder la línea. Luz Yamilet. Yes, Luz Yamilet. Luz Yamilet. Okay. You stay with me tonight. For 10 minutes tonight. Okay, everybody, finish. Are you ready? Sí, yo me perdí. Okay. Well, minimum court.
Okay, everybody, the time is over. Tell me the number one. What is the question? Yo la hice, sí, teacher, no sé si estará correcto. Yes, tell me. Does he fix the AC on Friday? Is that correct? What do you say is correct? No. ¿Y quién me lo dijo fue Rafael, va? No, David. No. Creo yo. David. David, is correct. Como lo escribí, está correcto. Is it correct? He fixes the AC on Friday. Yo creo que sí, teacher. El verbo. El verbo tengo duro ahí. Yes, yes, yes. Okay, what is the correct? Fix. Fix, right. Fix. Ajá, porque dijo el otro día, ¿verdad? Que el que absorbía el cambio ahí ya no era el verbo. Exactamente. En preguntas y en negaciones, como usamos el auxiliar. Ese absorbe el cambio. Ajá. Y el verbo se usa en su forma base. Ok. ¿Qué? Thank you, David. Thank you. And then number two. Does she send many emails to the customer? Does she send many emails to the customers? Okay. Does she send many emails to the customers? Number three. Does she clean the first floor only? Only? Okay, it's correct. Number four. Keep track on the cell. On the cells. Okay, listen, the pronunciation, remember the final word, for example, Friday, customers,
sales, and only is the final word in the question. So you raise the intonation. You say, does he fix the AC on Friday? Does she send any emails to the customers? Does she clean the first floor only? Does he keep track on the sales? Okay, listen to intonation. Okay, thank you very much. We finish this. Now let's go to the next. We are not gonna do this. Okay. Look, the occupations. Look the occupation, okay? What is here? Software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager. What are the activities? Okay, vamos a ver. Aquí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen estas ocupaciones y lo que van a hacer es, van a escribir una pregunta por cada una de las actividades que esas ocupaciones hacen. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, el software engineer, según lo que teníamos, ¿se acuerdan que yo les dije el PowerPoint? Allí decía qué actividad hace, ¿verdad? Entonces, con la actividad, así como en esta, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, aquí hicieron las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la actividad? She cleans the first floor. He fixes the AC on Friday. She sends many emails to the customers. Eric keeps track on the sales. ¿Ok? Entonces, esas son las actividades. Con las actividades que estas... que ellos hacen estas ocupaciones, usted va a escribir la pregunta. ¿Ok? Serían 6 preguntas las que va a escribir. Cuando ya las tengamos listas, solo les voy a, no les voy a dar mucho tiempo, traten de hacerlo rápido. Nos vamos al breakout room y ustedes le hacen la pregunta a sus compañeros. ¿Ok? Solamente lo voy a poner en pareja. No vaya, o sea, name solo lo van a hacer a una persona. Y aquí va a escribir la respuesta que le dio ella en tercera persona. ¿Ok? Well. En tercera persona, ¿verdad? Porque el name, digamos que usted le salga ahí, David. Por ejemplo, David. ¿Y cuál es su respuesta? No, he doesn't. O no, she doesn't. Bueno, en el caso que sea she, ¿verdad? No, she doesn't. ¿Ok? Lo van a poner aquí en tercera persona. Que la respuesta. ¿Ok? ¿Clear o no clear, guys? Vaya, voy a volver a repetir. Van a hacer una pregunta por cada una de estas. Luego nos vamos al breakout rooms. Usted le hace las 6 preguntas a un compañero y responde. Y escribe aquí las respuestas. ¿Ok? Do it, please. Vamos a ver si está claro. ¿Cómo le quedaría la primera pregunta a David acerca de software engineer? Todavía no le he hecho el pitch. Ok. Victoria, you are software engineer. Okay.
Yo casi no le entendí, la verdad, que casi no le escucho bien porque está lloviendo aquí. Pero yo no veo que esté. Ah, sí, Victoria. Lady, ¿cómo le quedaría la primera? Teacher. Yo la hice, pero no sé si estará bien así. Ok, read it. Does the engineer install software? Yo le puse, do you work? The software engineer. Teacher, no sería, do you software engineer? No, porque no. Es la pregunta de la actividad. ¿Ah? Ajá, es que, ¿quién fue el que me dijo anteriormente? Moisés. Usted es el que me dijo en la tercera persona, va. Does the engineer. Ajá, that the software engineer install software. Puede hacerlo así también. La cosa es que la respuesta le quede en tercera persona. Ok. Está bien. It's ok. Yes. Yes. Wait a minute, please. Es que vi que alguien estaba levantando la mano, pero ya no lo encuentro. ¿Quién es? ¿Quién quería preguntar algo? Who wants to ask? Yo le voy a preguntar si saben cómo yo lo había pasado, pero yo lo puse, do you work? O sea, sí, déjalo también. Ok. Bye. Ah, ok. Marco. Voy a hacer un ejemplo, aunque sea la primera, teacher. De nos copia. Vaya, vean el same vean. Software. ¿Se acuerdan que yo les dije que basaran esta actividad en la última slide del PowerPoint? Yes, position. Pues aquí usted tiene esto, ¿verdad? Software engineer. ¿Qué hace el software engineer? Design and develop different softwares. Entonces la pregunta usted la va a hacer. Puede hacer, aquí, por eso es que no les quise decir que la cambiaran algunos. Usted la puede hacer directamente o indirectamente solo del software engineer en general. Podría ponerle, do you design and develop different softwares? ¿Qué me respondería, María, Mr. Rafael? Do you design and develop? Ajá. No, I don't. Entonces usted le va a poner, no, he doesn't. No, he doesn't. Ajá, Rafael. No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Es clear, Marco? Va, entonces estas son las actividades. Ya están, solo hagan la pregunta. Do you or does a software engineer design and develop different software? Yes, he does or no, he doesn't. Es una pregunta, no es una respuesta, entonces. Yes, questions. Como digo que dicen el ejercicio. Es que usted va a hacer las preguntas. Y usted se la va a preguntar en el breakout, se la va a preguntar a sus compañeros. O sea, ahorita usted escriba las 6 preguntas.
Luego nos vamos al breakout y usted se las hace a sus compañeros. Yes, Alfredo. No, yo quería preguntarle, la pregunta que vamos a hacer, ¿es de la actividad o cualquier pregunta referente al a la ocupa, a la posibilidad, al yo, a la como posición? Como usted desee, ahí les he dado libertad que usted lo haga como, o sea, la cosa porque es de que cuando usted lo pregunte a su compañero, él tiene que decir, yes, I do, or no, I don't, or no. Depende de cómo le haya hecho la pregunta. Porque yo puse, no sé, solo le puse, you are software engineer. No, porque... No. Solo es la actividad. La actividad, entonces. Uh-huh. Y este es referente a la actividad. Ah, oh, bye. Pues.
Are you ready, Mr. Rafael? Ernesto López. Me falta un poco. Are you ready? Okay, the time is over. I'm going to make the pairs. Hello. Hello, Moises. Only you. What? Lady in red. No está en línea.
Okay. Hello, hello. Hasta la asusté, ¿verdad, Guadalupe? Ya viene la teacher a preguntarme. No, teacher, aquí teníamos una duda con ella. Yes. Podíamos usar el do o el dase, ¿verdad? Para hacer la pregunta. Ajá, porque yo aquí tengo una tercera donde dice financial analysis. Ajá. Yo le puse do with financial analysis. ¿Somos analistas financieros? Ok, financial analyst. Financial analyst. Recuérdense que es el énfasis que tiene que ser sobre la actividad, no sobre la ocupación. Tiene que ser sobre la actividad. Todo tiene que quedar con do you o does. Does y la ocupación. Yo les sugiero mejor que lo hagan. Como la pregunta es como en el supuesto que usted es esa persona, ¿va? Uh-huh. Si usted le dice a Mónica, por ejemplo, do you, en el primero era software engineer, ¿verdad? Sí. Entonces le dice a ¿quién es? A Mónica, usted le pregunta, do you design and develop different softwares? Como ella en ese momento es software engineer. Entonces uh-huh. ella le va a decir, yes, I do. Ajá. Uh-huh. Pero si le dice, do you help people in companies? En ese software engineer, ella le va a decir, no, I don't. Uh-huh. Ajá, y usted va a poner allí, yes, yes, she does or no, she doesn't. Sí. Le voy a decir que está un poquito trabadita la actividad, pero así está en el manual, así que así la he hecho yo. O sea, cada pregunta es, según haciendo el caso que esa persona es esa ocupación, ¿verdad? Entonces, sobre la actividad, que si hace esa actividad, ¿verdad? Okay, entonces todo le va a quedar con do you. Todo le va a quedar con do you. No lo había hecho así, Guadalupe. En las dos primeras se había puesto el do you. En esta había puesto el do you. Ajá. Ajá. Entonces así eran las cinco. O las seis eran más. ¿Y Mónica? Mónica, ¿cómo lo haya hecho? Las primeras le había puesto dos. Do you? En la segunda sí le había puesto diferente. Uh-huh. Y le había puesto dos. Do you? He. Y no lo había hecho bien, solo la primera. Sí, no, la primera no. Dos. Sí, va, y entonces las seis tienen que quedar con do you, va. Ya vio, ¿verdad? Si usted ocupa la ocupación, yo les puse de referencia esa, pero no necesariamente tienen que ocupar lo que yo les he puesto. ¿Ok? Sino que como usted lo cree, o dando una actividad que no es para que le respondan que no. Uh-huh. Ahí depende de la creatividad de ustedes. Pero ya me entendieron. ¿Cómo es? Sí, sí. Okay. Thank you. Finish? No, teacher. Es que sí, nos cuesta.
Y sí, les doy bastante tiempo, sí las espero. Vamos a ver, pero... Y solo dos hemos respondido. Las preguntas sí a las tenían. Sí a las tenían las dos. No. No. Solo tres tenían. Ajá. Vaya, entonces, pero con solo que trabajen, aunque sea en algo, porque si el tiempo ya se acabó. Pero una pregunta. Yes. Por ejemplo, eso de bookkeeper es contadora, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero es que yo no hallo cómo hacerle las preguntas porque contadora, no sé qué ponerle, porque solo que si trabaja de contadora o no sé. Ahí está, dice keep track of the financial accounts of the companies. Keep track. Esa es la actividad, keep track. ¿Y eso en dónde está? En el PowerPoint. En el PowerPoint. Ah, el PowerPoint. Ay, como no tenemos computadora, no podemos compartir. Y usted no baja cuando yo les mando la presentación, usted no la baja. Bien, pero yo he intentado compartir ahí donde dice documentos. No, pero no necesariamente no. Necesita compartir, sino que solamente trabaja en ventanas dentro del teléfono. O sea, me puedo salir de aquí en una ventanita puede tener el documento de PowerPoint y en otro la reunión. O sea, en el teléfono usted puede moverse en diferentes ventanas. Yo, por ejemplo, a veces tengo hasta 25 ventanas de un solo abiertas. Y entonces en el teléfono hay tres rayitas y ahí, bueno, en el mío así es, en el lado de abajo tiene tres rayitas y ahí se mete y usted ahí están todas las ventanitas y usted selecciona la que en la que se quiere meter. Ajá, pero yo le iba a hacer la pregunta sobre eso. Sí, cuando yo me salgo así, cuando usted nos manda a veces al WhatsApp, que miremos videos y todo eso. Es por medio de ventanitas. Ajá, pero, y no sé, como dice usted que siempre hay que tener la cámara activa, no se quita, siempre está así. No, porque usted está en la reunión. Ah, yo pensé que se me cambiaba, no. Se me cambiaba la foto, pensaba yo. Inténtelo, ya va a ver, pero es que no sé cómo es su teléfono, tiene tres rayitas así abajo. Sí, me aparece así como la ventana que usted dice, como las cosas que uno busca, que ahí queda. Entonces ahí cuando usted le da... Ahí están todas, entonces usted solo le da ahí el clip y ya se mete en la que, digamos aquí, yo le doy y ya estoy en WhatsApp, pero no me ha salido de la reunión. Ah, pero y de ahí regreso otra vez. Y de ahí regreso otra vez. La cámara encendida. Pruebe ahorita. Si quiere, aprovecha. Ahorita ya estoy en WhatsApp. Estoy en WhatsApp, ya estoy viendo lo que mandó usted. ¿Ya no está viendo la reunión? No. Ah, pues yo sí la estoy viendo a usted. Ah, pues sí, miren, sí funciona. Ah. Y así es como usted puede estar trabajando, estar en la reunión y meterse en lo que yo le he dicho. Vaya, ahorita métase en WhatsApp y usted se mete en WhatsApp y usted hace el juego, pero usted está en la reunión y usted hace los juegos y ve el PowerPoint, pero no sé si tiene usted su teléfono sea afín a abrir el PowerPoint, porque esa es otra. Porque si no lo tiene, tiene que descargar la app que le abra las presentaciones en el teléfono. ¿La tiene? No, pero si me las abre, yo no sé, creo que... Ah, pues no, pues el teléfono las tiene. El teléfono las tiene, entonces. Porque aquí está donde dice las posiciones del trabajo. Ajá. Vaya, entonces así es. Ay, Reina. Así es. Vaya, ahorita, mañana vamos a, no, mejor dicho, el martes, vamos a seguir con esta práctica. Ok, vamos a seguir hasta que se nos quede, porque sí, yo veo que sí está costando un poquito, pero no me voy a rendir con ustedes. Voy a seguir. Entonces, para practicar más, porque como que esto de la tercera persona sí les está costando un poquito, pero vamos a seguir el martes, ok. Bye, entonces tenemos aquí la... Hello, lady. Hola. Hello, ¿qué le pasó?
Tuve problemas ahí con la señal, me sacó del grupo pequeño. ¿Y por qué? Sí, no. Había quedado solo Moisés. Ajá, sí, no, me ahí sacó y después ya no me pude ingresar. Y como ahí estaba llorando, el pobre. Ajá. Sí, entonces me vine para este equipo cuando ya pude entrar. Ajá, sí, a veces eso falla la señal. Sí, a veces sí. Hello. Hello, María Edith. Hello. Hello. María Edith. Yes. Holly. Yes. Hollis. Usted es el que pone Hollis, va. Hollis. Ajá, Hollis pone ahí en el grupo. Yo he visto una que pone Hollis. Yo, ¿quién es? Es que como el grupo de WhatsApp es de alguien, una supervisora de inglés corporativo. Entonces yo no los tengo así como con nombre, porque no, como no soy administradora, no les puedo poner nombre. Y ahí estoy adivinando quién es. ¿Cómo? Ah, que si fuera administradora sí pusiera ponerle nombre, ¿verdad? Sí. Cierto. Entonces ahí estoy quebrándome la cabeza y quién será. Y ahí he visto unos que ponen Olis. 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 Ajá, pero también Vivi pone Olis. Ah, sí. Okay, guys, finish the class. See you Tuesday. See you Tuesday. Tuesday. Okay, Tuesday. Have a nice night. Tuesday. Have a nice night. Monday night. Remember, night, only teacher. Luz, Yamilet. Solo unos minutitos, porque ya casi no tenemos tiempo. Okay. See you. Good night, teacher. Good night, good night. Estoy con los angelitos. O sea, con un good teacher. One angel. Goodbye. Reina, lo siento, pero ya me había le había apretado cuando oí que usted siguió diciendo algo. Sí, pero hay el lunes, el martes. Okay. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night, Papa. Good night, everybody. Good night. Vaya, hoy sí ya. Cuesta, como que no se quisieran salir, veo yo. Sí, fíjese que se siente bonito el ambiente. A pesar del cansancio que uno trae del trabajo, pero... Sí, relaja, va. Relaja. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo no le costó mucho la clase de hoy? Yo vi que varios como que estaban dando ahí duro, que les estaba costando. Sí, creo que en la última actividad sí nos trabamos un poquito, nos confundimos. Es que yo fíjese de que hice la actividad del manual porque hay que hacer el manual, pero esa actividad sí está un poquito complicadita, la siento yo. Vamos a hacer otra práctica similar el martes y un poco más sencilla quizás para que practiquemos esa parte de la pregunta y de la respuesta. Porque es ahí donde nos hace falta todavía practicar. Sí, tiene razón. Sí, porque por lo menos con Alfredo me tocó a mí. Nos confundimos un poquito porque yo le estaba haciendo la pregunta a él, pero yo no había entendido si me refería a software engineer, un ejemplo, pero le estaba haciendo la pregunta a él y ahí como que me confundí un poquito. No, pero es que la cosa es de que en el momento él era ese papel. Digamos, usted estaba con Alfredo, usted le hacía la pregunta a Alfredo, pero él era un software engineer. Ajá, así lo había entendido yo, que él era software engineer, que así le iba a hacer la pregunta yo, pero él lo entendió diferente y me dice, no, usted me está preguntando si yo sé hacer lo que hace
No, 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 no. Personalmente lo entendieron. Entonces ahí como que nos confundimos un poco, pero realizamos la pregunta de ambas formas. Pero de todas maneras, sea como sea, la cosa es que se entendiera que usted estaba haciendo una pregunta y él respondía yes. I do o no I don't, ¿verdad? Yo, no, yo por eso no lo corregí. Algunos que lo habían hecho diferente no corregí porque cualquiera que hiciera la pregunta, yo lo que quería es que practicaran preguntas y respuestas. ¿Va? Sí. De cualquier forma que se hubiera entendido. Ese era el final. Pero ¿no se confunde usted con los auxiliares al momento de hacer la pregunta? Bien, me confundo un poquito. Siento que me confundo un poco. Vaya, si digamos, si yo le hago a ustedes las preguntas, todas tendrían que ser con do you, ¿verdad? Sí. Porque se las estoy diciendo directamente a usted. Ajá, pero si usted me hace las preguntas de, por ejemplo, de Rafael, ya, ahí ya no voy a decir do you, sino que va a decir does he, ¿verdad? Does he, porque son de Rafael. O does Rafael, puede decir usted el nombre. No necesariamente solo tiene que decir he. Entonces, das Rafael y dice, por ejemplo, en el caso de software engineer, era design and develop different software, ¿va? Design and develop different software. Por ejemplo, usted me hubiera podido hacer la pregunta si es de Rafael. Does Rafael design and develop different softwares? ¿Se fija ahí la diferencia? Si es a usted, do you. Si es acerca de Rafael, es does Rafael or does he. Ok, entonces hay que fijarse a quién se hace la pregunta. Si es a ti, do you. Si es de él, does he. Si es de ella, does she. Así tiene que comenzar. Y luego la actividad, ¿va?, de la que se está preguntando. ¿Ya? ¿Cree que no se confunda ya con la próxima práctica? Tal vez no. Repáselo, repáselo. Repáselo. Este, el martes vamos a, como el martes es práctica de lo mismo que ya se vio. Entonces lo voy a, ese día yo veo como nos hemos quedado. Si yo siento que necesito reforzar, yo meto ahí actividades de refuerzo. En ese caso serían más que todo quizás escritas primero, bastantes escritas, y luego nos vamos a los breakouts, que ya son las orales, ¿verdad? Porque en los breakouts es de hablar, ya no es de tanto escribir. Entonces, eso voy a hacer. Voy a, al principio les voy a tirar bastantes actividades escritas y luego nos vamos al breakout y a la aplicación. Para que, despejen un poco más eso. Porque he visto que sí les costó un poquito, pero es natural, es nuevo, tema nuevo. Creo que, bueno, al menos en mi caso yo me confundí un poquito en ese aspecto. Si estaba hablando de las ocupaciones o exactamente la persona en sí. Ajá, yo creo que no fue tanto la gramática o lo que se intentaba decir, sino que el tipo de actividad, lo que usted se confundió. Ajá, sí, porque en una pregunta nos reímos con él porque él me preguntaba si yo tenía un analista financiero. Ajá, entonces que si yo tenía, le digo, no tengo analista. Ajá, y fue donde nos confundimos. Bueno, lejos de esa actividad, ¿cómo se siente? ¿Va entendiendo las clases o cómo? ¿Qué es lo que le cuesta en pues, general? Quizás lo que me cuesta es como cuando hacemos oraciones. ¿Cómo voy a empezar o cómo voy a usar el verbo? Ahí quizás me confundo. Ajá, la estructura. La estructura. Entonces lo que usted tiene que hacer cuando yo explique, porque siempre explico estructura, si se ha fijado. Sí. Tenga lista ahí la slide de la estructura, porque usted, yo siempre mando las presentaciones, ¿verdad? Entonces usted siempre tenga abierta la presentación antes de la clase. Para el momento que usted necesite abrir el PowerPoint, ya esté usted lista con el PowerPoint ahí. Y como eso, como le explicaba yo a, ¿cómo se llama? Reina Abigail, ella como se había confundido cómo trabajar con las ventanitas en el teléfono. Entonces, no sé si usted trabaja en computadora. Fíjese que yo utilizo computadora y utilizo el teléfono. Ah, pues él hace más fácil. Abro a veces PowerPoint en el teléfono o abro el manual en la computadora y estoy usando las dos cosas. Ajá, vaya, entonces a usted se le hace más fácil. Entonces,
tenga abierta, por ejemplo, la estructura. Digamos, yo les pongo a hacer 5 preguntas. Un ejemplo. Y entonces usted tenga en el PowerPoint ahí abierta la slide, o sea, la parte donde está la estructura. Y usted viene y copia exactamente. Ah, ¿cómo comienzo? Ah, con el auxiliar. Ah, ¿cómo sigo? Ah, con el pronombre, con el sujeto. Ah, ¿cómo pongo el verbo? Y usted va viendo cada parte que es la estructura. Como una fórmula, porque la estructura es como una fórmula que no tiene que salirse de ahí. Y porque ahí siento que me confundo. Ah, pues entonces así haga. Esté haciendo las oraciones y esté viendo la estructura de lo que yo le presento. Para que no se confunda, para que usted vea cómo va a comenzar, ¿okay? Y cómo va a terminar. ¿Ya? Y porque a veces, ajá, esa es la confusión. ¿Ya me entendió la clave que le he dado? Sí. Bye. Gracias. Bye, entonces sería todo. Luz, have a nice night. Bueno, teacher, good night.